O vivimos en democracia o no vivimos en democracia. Pero esas malacrianzas de me voy, me ofendo, no me... La verdad, en democracia no sirven. Esos gestos no ayudan. Opinión absolutamente personal, por supuesto. ¿Qué pensará el doctor José de Tello, profesor de la Universidad de Lima, constitucionalista, sobre este tema y sobre otros que vamos a hablar de coyuntura el día de hoy con él? Bueno, se lo preguntaremos en un instante porque ya está con nosotros don José Tello. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo aquí, señor. Gracias por estar con nosotros. ¿Podemos empezar por ese gesto del Jaín? ¿Qué lectura te dejan esas cosas? A ver, en primer lugar, hay que tener bastante claro que las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberantes. Sí. Partamos por eso. Segundo, que en el Estado de Derecho ellos son funcionarios públicos que se diferencian de otros funcionarios públicos porque usan uniforme y tienen funciones especializadas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, el orden nacional, por supuesto, en el sentido de proteger nuestras fronteras, la defensa territorial, nacional, la defensa nacional. Pero en lo que se refiere a la policía es el orden interno. Entonces, acá hay que tener bastante ponderación porque efectivamente sí se tiene que tener bien en claro que el poder civil elegido en las urnas es quien gobierna y en el caso de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, lo vuelvo a mencionar, no existe, sino más bien un sometimiento normal a quien es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, si vamos a hablar de las Fuerzas Armadas en particular. Entonces, me parece que debería, en ese caso, tratar de haber un poco más de ánimo de sacar las cosas adelante, porque también por el lado del presidente tiene que haber, digamos, un nivel de acercamiento. Se le ve como que están distanciados y eso tampoco ayuda. Si bien él es el jefe supremo, también tiene que haber más acercamiento porque de alguna otra manera ha habido acá se ha ido generando, y eso no es saludable, una especie de posición digamos, institucional, de confrontación, ¿no? Pero también una suerte de un accionar como que cerrar filas, ¿no? Y eso no es bueno porque... Sí, es verdad. Claro. Pero José, perdóname, no he leído una sola declaración de Pedro Castillo que no vaya en el sentido de acabar con Sendero Luminoso. ¡Una sola! Claro, lo que ocurre es que de alguna u otra manera, por ejemplo, han habido otros gestos como esto del reconocimiento a Chavín de Huántar, que el presidente tampoco no es que, digamos, haya sido muy claro con ellos. Entonces, es como que también el buscar el acercamiento, porque lo que sí tiene que también tener muy en claro el presidente es que las Fuerzas Armadas tienen, digamos, una trayectoria en cuanto al tema de la lucha contra la subversión. Chavín de Huántar es una pieza medular, es más, quien ha salido electo ahora como presidente del Congreso. Jefe operativo. Jefe operativo. Entonces, con mayor razón, es momento de agarrar y buscar sintonía. Yo vería la elección, por ejemplo, del actual jefe del Congreso, pero presidente como del Congreso. Como una oportunidad. Así es. Buena idea. Ahí está, se me viene eso siempre, lo del jefe, claro, el jefe del comando Chavín de Huántar, pero actualmente presidente del Congreso, parlamentario de una fuerza política de derecha marcada como Avanza País, obviamente enfrentado con el gobierno, pero además también una persona que demuestra un cierto nivel de ponderación en algunas declaraciones, y eso podría dar pie a que haya un diálogo que sería muy saludable, porque podría, por un lado, tratar de llevar mejor la relación con el legislativo, pero a su vez también un acercamiento hacia las Fuerzas Armadas policiales y lograr de esa manera consolidar algo que es muy importante y que sí se está desdibujando últimamente con este tipo de gestos. Es, digamos, el ejercicio del cargo de jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, no es posible que sea en este tipo de situaciones que no son vistosas, no ayudan, pero también es importante, como te digo, mencionar que hay un nivel de legitimidad que tiene el presidente que ir ganando entre las Fuerzas Armadas. Hay que trabajar en eso. Pero José, te voy a decir algo adicional que me parece bien importante y que viene de los 90. El relato que construyó la dictadura fue que la guerra contra la subversión la había ganado el presidente Fujimori con los militares y con la policía. Y yo creo que fueron actores fundamentales, pero no fueron los únicos. No. Y los muertos no son solo policiales y militares. A Sendero lo enfrentaron también los civiles en sus posiciones políticas, dirigentes, había uapristas de Izquierda Unida que también enfrentaron a Sendero y los asesinaron. Entonces no es un triunfo solo militar y policial, José. Es un triunfo del Perú entero. Exactamente, cuando lo convierten en algo propio de ellos y excluyente,
no lo tolero, José. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Y en ese sentido también hay que ser bastante, digamos, objetivos. Ajá. Sendero Luminoso empieza con el ataque, o sea, el primer ataque, destruyendo ánforas en Chukchi. Nosotros, haciendo memoria, estamos en las elecciones municipales de los años 80, y en ese momento iban a votar por primera vez los analfabetos. Sí, señor. Entonces, el mensaje que no vio en su momento el extinto presidente Fernando Belaúnde-Terry es que Sendero empezaba con bombos y platillos un ataque directo hacia el Estado de Derecho y la democracia. Sobre todo cuando superamos nosotros esa democracia censitaria que era excluyente de una gran parte de los peruanos con la Constitución de 33 y que era justamente la democracia censitaria, ¿no? Que impedía que ellos voten porque era una democracia restrictiva. Solamente los que sabían leer y escribir podían acceder. Años atrás las mujeres tenían restricción, eso se superó en los años 50. Pero yendo al punto, esta guerra, muchos civiles también dieron su vida. Así es. Y también dieron su vida alcaldes de diferentes partidos, el APRA, el PPC, Acción Popular, de izquierda. José, iglesias. Terminaron iglesias muertos. Que también pusieron el pecho. Aguchita, recordada, sí, señor, mártir también, no es incluso beatificado. O sea, sí, efectivamente. Pero creo que han dañado la posibilidad de la fiesta de la democracia, venciendo al terror y a los enemigos del Estado de Derecho, convirtiéndoles en fiestas policiales y castrenses, y no de todos. Ahora, hay un detalle que es importante. Me llama mucho la atención esta, o sea, últimamente las reacciones de las Fuerzas Armadas, porque desde que retornamos nosotros a la democracia en el 2001, y es más, con el recordado exministro Weizmann, ya, nosotros tenemos al primer civil que se sienta como ministro de Defensa. Es un dato histórico. Entonces, desde ahí nosotros hemos visto unas Fuerzas Armadas que también se reconstruyeron, porque también hay que ser claros en eso. Después de lo que pasó con Nicolás de Barrio Hermosa y ese lamentable episodio... Quedaron muy dañadas, por supuesto. Y no, la autoestima y aparte también la dignidad de las Fuerzas Armadas, porque hay que ser claros, para mantener la estructura que le convenía en aquel momento al expresidente Fujimori, que ya pasó hacia lo que en ciencia política se conoce como un Estado o un modelo de régimen híbrido, ¿ya? Porque tú tienes una democracia perfecta, imperfecta, y un régimen híbrido que ya transita al autoritarismo. Que es un Estado cooptado, ¿no es cierto? Ya, claro, porque las instituciones empiezan a ser ya sometidas, y el Poder Judicial, los distintos órganos, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos ahí es que las Fuerzas Armadas tenían un serio problema de autoestima, porque muchas promociones de brillantes cuadros militares estaban siendo relegadas para mantener esta cúpula. Rompieron la pirámide institucional, por supuesto. Entonces, y eso daña mucho, ¿por qué? Porque es una carrera donde las personas generan, digamos, una expectativa de vida que tampoco no es muy larga. Una persona en las Fuerzas Armadas a los 50 años puede pasar al retiro y no pasó nada. Es verdad. No tiene, digamos, como los demás funcionarios hasta los 65 o 70 años para poder ejercer la función pública. Me va a ganar el tiempo porque nos tenemos que ir a otra cosa, pero también te voy a decir una cosa. Las revisiones al interior de las Fuerzas Armadas del periodo de violencia y del propio periodo de los 90 es mucho más interesante que la de algunos partidos políticos, ¿eh? Porque la revisión a la interna de esas organizaciones castrenses y policiales, créeme que ha sido muy interesante. Y hay documentos que así lo dejan en evidencia. Mientras que los partidos lo negaron todo ante la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y nunca reconocieron sus reales responsabilidades. Pero en fin, José, no te he traído, perdóname que te diga, pero es que me quedé con ese tema dando vueltas y no quería que se me pasara. William es el hombre que puede generar consensos, puede acercar a ejecutivo y a legislativo. A ver, quiero ir hacia el pasado y recordar, por ejemplo, cuando Pedro Cateriano asumió el primerato, luego de ser un ministro bastante confrontacional. Súper. Claro, contra el fujimorismo, ¿no? Entonces, acá hay que dejar bien en claro eso. En ese momento él dijo, muy bien, ahora soy premier, necesito el voto de confianza, acercamiento. Pasó el ministro confrontacional a ser un premier que buscaba tender puentes. ¿A qué voy con esto? Nunca es tarde. O sea, me parece que si él actúa con la diligencia debida, podría establecer puentes y, como lo he manifestado hace un rato, podría, ¿por qué no? Y sería el escenario ideal, no solamente establecer puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que son más que necesarios, sino que además también buscar que mejoren las relaciones con las Fuerzas Armadas, que es importantísimo que en el país se vea eso. Podría ser una bisagra interesante, es verdad. Claro. ¿Y es una derrota de Perú Libre lo ocurrido hoy día en el Congreso? Yo diría que ellos también lo tenían calculado. No creo que ellos hayan tenido la verdad.
la certeza que con Guido Bellido vayan a llegar a la presidencia del legislativo. Pero no hicieron ningún esfuerzo por tener un bloque progresista, digamos, ¿no? Una opción de izquierda frente a al sector más conservador. Lo que pasa es que la izquierda no llegó con el performance de la derecha. La derecha llegó mucho más sólida. Es verdad. Y ha armado un bloque mucho más duro. En cambio, ellos no. ¿Por qué? Porque hay problemas justamente en la izquierda por las cuotas de poder. Y eso ya se hace más que bien. Hace mucho. Claro. De acuerdo. ¿Qué te ha parecido la decisión del Poder Judicial de rechazar y archivar la acusación por lavado de activos de Keiko Fujimori? O sea, rechazar, digamos, lo voy a leer bien, rechazar, archivar la acusación. O sea, la mantienen, el Poder Judicial mantiene la acusación. ¿Qué te parece? Me parece que ahí hay un serio problema estructural. Y voy a remitirme objetivamente a lo que pasa en el país con este tema de los procesos abiertos justamente por financiamiento ilícito de las campañas políticas. En este caso, nosotros tenemos que tener bien en claro que desde el año 2019, recién desde el año 2019, tenemos una regulación expresa en el Código Penal, por la Ley 30.997, que incorpora tres artículos al artículo 359. Y precisa claramente cómo es el delito de financiamiento ilegal. Dice cuáles son los supuestos, quiénes son los autores y finalmente la gradualidad. ¿Cuándo es agravado y cuándo es atenuado? Entonces, la norma es expresa de esa época y antes el gran problema de la tesis, por ejemplo, de Domingo Pérez y el Grupo Especial Lava Jato, es que no tienen este tipo normativo en la época en que ocurrió los hechos. O sea, no existía el delito tal cual y ahí hay un problema porque ellos están llevando a la prueba indiciaria, que es la prueba sustentada en indicios, para hablar de organización criminal, para hablar también de delito de lavado de activos, en fin. O sea, ¿pero a dónde crees llegar? A mí me parece que esto debería, en todo caso, verse, ya por lo menos lo que ha decidido el Poder Judicial, que es autónomo, ya decidió, se tiene que ver, pero sí se tiene que de una vez tratar de aclarar realmente cuál es la situación real de la señora Fujimori. Y en ese sentido me parece que ella y los demás implicados, cuanto antes ya tienen que, en un proceso, aclarar, o sea, ¿va o no va el tema de lo que está...? ¿Qué crees, que se ha alargado mucho? Demasiado. Y me parece que se ha alargado porque le cuesta mucho al Grupo Especial Lava Jato y armar el caso, ¿crees? La teoría del caso, efectivamente, porque lo veo complicado y te lo digo ya como abogado, que sin tener el delito adecuadamente tipificado pueden hacer eso. Pero José, está acreditado que recibieron el dinero, está acreditado que lo pitufearon, está acreditado que usaron nombres de terceros para hacer esa contabilidad. Es decir, hay una serie de elementos. Y es algo que, si me permites, Carlos, también es un común denominador de todos los partidos políticos. No, pero eso no es un consuelo, Pepe. No es un consuelo. Pero lo que vamos es a que este tema va hacia una progresiva regulación. Porque hay que recordar algo también. Con la reforma constitucional del año 2018, recién se proscribió que, por ejemplo, personas jurídicas aporten a las campañas políticas. O sea, esto digamos que responde a toda una estructuración. Lo que sí me parece bastante ya adecuado, y espero que ya en ese sentido, tanto el Ministerio Público como el propio Poder Judicial ya sumen esfuerzos como para terminar ya con esta situación, porque no podemos nosotros mantenerla, digamos, a un largo plazo como una situación todavía. Claro, si se tiene que ir a proceso de una vez. De una vez. De una vez. Y que el juez decida. Claro, de una vez, claro. Me queda un minuto, José. A ver, mi perspectiva probablemente limeñocéntrica, clase mediera, ¿no es cierto?, me impide entender lo que ha sucedido en Andahuaylas el fin de semana con Antauro Humala. ¿Tú tienes alguna explicación para ese apoyo y esa acogida? Lo que pasa es que Antauro tiene un discurso que pega mucho en el sur. Y pega mucho porque Antauro, y no es tampoco para definirlo como un candidato de izquierda, muchas personas ya tienen una postura bastante equivocada. Antauro es una persona que te puede llevar hacia el fascismo antes que hacia un... Es un violento, José. Fascista. Y lo peor de todo es que él tiene un discurso de reivindicación, un discurso de violencia y además también un discurso que
tergiversa la idea del nacionalismo. Por eso es que va hacia el fascismo, okay, básicamente. Entonces, y yo definitivamente, si se trata de izquierda o derecha, yo te diría que va hacia, más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿verdad? Porque en realidad yo no lo veo a él como una persona que, digamos, vaya contra el modelo económico. Nada. Claro, él es una persona fundamentalista en muchas cosas y tiene una postura nacionalista que ya colinda con el fascismo porque es una postura... Okay. Y engancha global con algunos sectores, sobre todo cuando, pauperizados. Claro, sobre todo cuando tienes las figuras estas que él, o sea, usa tipología, ¿no?, de presidente delincuente, sí, y que el fusilamiento, o sea, sí, y hay sectores que evidentemente más proliferan en el sur, porque el sur es mucho más reaccionario, ya, donde tú puedes ver claramente que este tipo de discurso cala, bueno, bastante. José, te agradezco mucho por esas interpretaciones y esos comentarios. Muchas siempre gracias. Siempre en tu Carlos. Casa. Aquí gracias. En Rimache. Muchas gracias. Doctor José Tello Alfaro, profesor de la Universidad de Lima, constitucionalista, experto en temas electorales y afines, ha estado con nosotros en el programa. Pausa y volvemos. Muchas gracias, José.